caminando ya de noche y con la mirada perdida, desmotivada, sin rumbo, solo con mi compañía. No había nadie ya a mi alrededor. Me pasé el trago amargo y pues agarré valor. ¿Qué te digo, amigo, que tú ya no sepas? Si el camino es difícil, lo caminas y lo aceptas. Pero hay veces que todo se pone en tu contra, la familia, los amigos, pero ya nadie lo nota. Me he cansado que me juzguen por el pasado. Me he mirado en el espejo y no saben lo que he encontrado. Esas ganas satisfactorias de morir, el deseo majestuoso de dejar de existir. Y llorando, sentada al borde de mi cama, mientras muchos pensamientos por mi memoria pasaban, me motivé, aprendí y me enseñé a afrontar las situaciones por más pesadas que estén. Me limpié las lágrimas y me puse pa' lo mío. Dejé que el mundo hablara y el cora lo hice frío. Ahora veme, compay, Dios me dio la prudencia, me dio la capacidad de ignorar a la gente mensa. Sabiduría, y aunque la noche sea fría, sabes que amanecerá y que el calor siempre vendría. Y la salida, solo tú la encontrarás, solo tú eres capaz, encuéntrate y lo verás. Nadie me amará por ti, por eso es que tienes que aprender a hacer las cosas por tu cuenta. Y así después tú vas a ver que nada es simple, que nada es sencillo. Y habrá noches en las que tal vez tú sientas frío, pero la luna siempre te seguirá. Y al amanecer el sol, el frío te lo quitará. He vivido muchas cosas, las cuales no puedo contar. Hoy sentada en el sofá, mi mente la voy a desahogar. Quieren saber cuál es la rutina de esta rapera. Esto es algo de lo que pasa un rapper detrás de una libreta. Pongan atención y no juzguen sin saber. No es fácil para un artista llegar y lograr donde lo ves. Unos no sobresalen, no se tardan en el proceso. Y la mayoría que no sobresale, les sobra talento. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no nos apoyamos. El problema que tenemos los raperos mexicanos. Pero te platicaré cómo fue que sobresalí. Pon atención porque te lo diré en lo siguiente. Sí, tan solo tenía 11 años cuando empecé a interesar en la música, en el rap, en el amor, al instrumental. Yo tenía miedo del rechazo de los demás, que no les agradara y que nunca me dieran la oportunidad de grabar. Por eso nunca me animé. Apenas este año fue que reaccioné y grabé, pues es lo que quería hacer. O que me subestimaran solamente por ser mujer. Pero así es, aprendí a salir yo sola por mi cuenta, ya que si yo no lo hacía, nadie lo haría. Es la respuesta. Dios te pone pruebas para ver si eres capaz de lograrlas y hacer hasta lo imposible para llegar a la final, donde todos quieren estar, pero no todos lo han logrado. Y esa es una prueba más a tu favor. Si es por amor, no te interesará llegar con el sudor y el dolor hasta el final. Pero nunca me di por vencida y mírame, grabar se ha hecho una adicción. No había logrado y lo logré, no ha sido fácil nada de esto. Lo aceptaré, hay tropiezos, claro, pero caí, me levanté. Nadie más lo hará por ti, por eso es que tienes que aprender a hacer las cosas por tu cuenta. Y así después tú vas a ver que todo es posible.